Son gratis. Hola, gente, ¿cómo están hoy? ¿Cómo te va, Marcelo? <laughs> Quiero hacerlos hablar un poco antes de arrancar, porque el de hoy es un tema deprimente. Listo, ya está, ya hablé. <laughs> Les va a encantar. Una muy buena forma de vender el programa. ¿no? <laughs> sí, yo, yo iba a decir que van varios temas deprimentes, ¿no? Pero bueno. Voy a tratar. Voy a tratar de hacerlo digerible y, y voy a hacer lo que, lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. A menudo me, me reprochan que empiezo a hablar y hay cosas que no se entienden. Así que vamos a ir a lo básico. Y rápidamente de ahí vamos a lo complejo. No, no hay nada muy complejo acá. En realidad es sencillo. Lo que pasa es que hay gente que lo quiere hacer complejo. Hay gente que... Mmm, está invertida en la complejidad si algo es sencillo y mm, alguien te dice no 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 esto es muy complejo para vos probablemente eh, tiene algo que ganar con eso entonces cuando hablamos de bitcoin de qué hablamos qué es bitcoin a ver cualquier persona eh, incluso el que apenas tiene información el que recién se entera yo por ejemplo vos ¿Qué? contame uh -huh. Leandro qué qué entendemos por yo digo Bitcoin te suena lo leíste alguna vez no sé en la tapa de un diario sí ahí, está el valor ahí es lo que Exacto, importa no el valor. Bueno, el valor el valor de qué ¿Qué es Bitcoin te suena coin una moneda lo que importa de... es, es el precio no el valor <laughs> coin. Una, una moneda digital moneda digital punto de persona a persona descentralizada sí, exactamente sin intermediarios sin bancos bien mucho mejor tú eres que... tu propio banco Efectivo. Qué lindo desde ese lugar. Todo, bueno, vos lo dijiste. Es eso. Emitida por el Estado. Y no es no, eso es... porque lo digo yo ni porque lo decís vos. Es eso porque así fue creado. Esta fue la idea original. Ahora, ¿cómo es posible que hoy, 10 años después, más de 10 años después de la creación de Bitcoin, haya gente que dice: No, 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 no. Esto no es así. No es una moneda. Eh, no debe usarse como dinero. Si vos querés comprar algo, eh, usá alguna otra forma de dinero, pero no Bitcoin. Bitcoin es para grandes transacciones, para, para grandes liquidaciones entre grandes instituciones financieras. Vos no tenés nada que ver acá, vos no cortás ni pinchás. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué es lo que pasó en el medio? De eso, de eso quería hablar. Y para, para hablar de esto no puedo dejar de hacer mención del tema de los bloques de transacciones. En alguna otra oportunidad yo mencioné bloques y por ahí no expliqué bien de qué se trataba esto. Voy a buscar la metáfora más que me permite hacer llegar esta idea más fácilmente. Claro, por el tema del dinero quizás se entiende, digamos, ¿no? Es un dinero que se pasa de, un, de uno a otro, de una billetera a otra, como de un mail a otro, sí. más o menos. Obviamente mucho más seguro, pues estamos hablando de algo que tiene un, mucho valor, como el de dinero. dinero. Sí. Pero quizás el tema técnico es ahí donde la mayoría de la gente, y quizás me incluyo, eh, no tiene todas las nociones, sí, sí. y en algunos casos ninguna. Y no, y no tiene por qué tenerlas. O sea, no, el, obviamente. Vos usas el mail y probablemente no tengas noción del detalle de cómo es que llega un mail a... A otra casilla de No, perdón, yo uso dinero fiat y no entiendo qué carajo hacen en el Banco sí. Central. Está bien. Está bien, pero es más fácil. Vos sabés que basta imprimir billetes o. Por lo menos lo introducir. estás viendo. Claro, o sí. introducir en una base de datos un, un número. Sí, pero igual en general la gente tampoco sabe cuando usa dinero fiat. No, no todos saben exactamente no. cómo funciona exactamente. el tema de la emisión Pero vos sabés y, que sí. Ni siquiera muchos ministros si vos mandás un mail ¿sí? Sí. Y, y alguien te dice, no, no, no. Ese mail, ¿sí? en realidad, está... no lo mandes. Lo que tenés que hacer es usar este otro sistema que eh, te permite mandar mails, pero tenés que pagar 500 dólares. Mm. ¿sí? Ahí te vas a dar cuenta de que algo, aunque no entiendas nada, algo está fallando, ¿sí? alguien probablemente me está estafando. Bueno. Eh, veamos quién y por qué. Primero, entonces. Bloques. bloques. bloques ¿Qué es un bloque? un bloque? Para que las transacciones en Bitcoin sean confirmadas por la red, tienen que ser primero transmitidas a los nodos que forman esa red y luego tienen que ser incluidas en una cadena de transacciones. Esa cadena está integrada por bloques. ¿sí? Un bloque viene después del otro y los bloques, las, las transacciones que todavía no están incluidas en un bloque están. Digámoslo así, están como en un, eh, en un limbo, ¿sí? hasta que un minero confirma ese bloque y, y rápidamente los mineros se ponen a buscar el bloque siguiente de transacción. Los mineros son los que mantienen. Sí, los que aportan poder de cómputo para proteger la seguridad de la red. Traduzco, ¿sí? para que... tienen máquinas sí, sí, que eh, confirman sí. que eso que sí. se está pasando es un Bitcoin sí. y tiene que autorizarlo. Sí, pero no cualquier máquina, ¿sí? son máquinas que. No, 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 bueno, tienen una máquina, ¿no? Dije. Sí, 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 tienen que gastar eh, no solamente en, eh, electricidad. En, en una máquina cualquiera, sino en máquinas que están preparadas, exacto. Uh -huh. O sea, lo, en definitiva, eso, lo que hacen es eso. Obtienen es gastar, es... una remuneración, ya sea en bitcoins o en eh, fees, oh, claro. en, ¿no? En... Tarifas. Sí, en el caso tarifas. de bitcoin, las, las tarifas son parte de esa recompensa, por otro lado está la recompensa por bloque hallado que va disminuyendo a la mitad cada aproximadamente cuatro años hasta desaparecer por completo. Y el que la tiene es cualquiera que la quiera tener y pueda tenerla. El sí. cuanto más uno invierte en minería, sí, sí. Eh, más probabilidades tiene de acceder a esa recompensa. Pero claro, cualquier persona la puede tener. Esto es totalmente descentralizado y no depende de ningún ente central, por más que sea difícil de entender para algunos. Sí, sí. Porque no se hace así habitualmente, por lo menos en, la, en los últimos tiempos. Así es. Eh, es. Es así el sistema. Lo que pasa es que la minería fue cambiando porque, o sea, al haber ahora, o sea, cada vez la necesidad de computadoras más veloces, entonces fue cambiando. Al principio se podía hacer minería con una computadora común, con una notebook, eh, y eso a medida que fue aumentando la competencia entre los mineros, fomentando también la dificultad, se fue, fueron requiriendo equipos de. De mayor eh, capacidad, entonces se necesitaba más inversión y ya hubo eh, hardware, digamos, hubo aparatos que ya no sirvieron más para hacer minería. Y lo que hacían los fue mineros, lo, lo que tecnología. terminaron haciendo fue unir, eh, unirse en pools de mineros mm. para poder unir fuerzas y cada uno eh, poder llevarse un porcentaje en función de los recursos invertidos. Y ahora, para que sea redituable, se necesita que sea un espacio muy grande con muchas máquinas juntas en un mismo lugar para, o sea, para que eso realmente saque un, una ganancia. Entonces, cada bloque de transacciones, eh, el, el bloque en su momento originalmente, cuando, cuando Satoshi Nakamoto lanzó el, el protocolo, eh, no tenía un límite. ¿sí? Aceptaba un número de transacciones eh, indefinido. No, no consideró que había necesidad alguien lo convenció de que en ese momento como las transacciones no, no tenían costo cualquiera podía hacer una transacción sin pagar eh, un, un fee una tarifa entonces cabía la posibilidad de que algún actor con malas intenciones eh, llenara de millones y millones de transacciones en la red eh, y, y bueno eh, complicara el funcionamiento entonces puso un límite en ese momento de un mega un megabyte ¿Qué era, para que ustedes sean una idea, más o menos? El momento en que él puso ese límite era eh, mil veces más, un mega, que el tamaño del, blo del bloque promedio, más o menos. ¿sí? O sea, un mega es el límite el que le pusieron a cada sí. bloque, o sea, sí, lo máximo, sí. el máximo, la máxima capacidad que puede llevar cada bloque. Claro. Pero Satoshi sabía perfectamente que esto no era sostenible en el tiempo. O sea, si, si Bitcoin en ese momento no tenía la menor idea, pero si Bitcoin resultaba eh, exitoso ese, ese límite tenía que ser eliminado. Por eso dejó instrucciones clarísimas de cómo hacer para eliminarlo. No para levantarlo un poco, para eliminarlo por completo. Esta era la idea original de Satoshi. ¿Para eliminarlo por completo o ampliarlo? No, la idea de él era simplemente eliminarlo. Eh, es decir, que el límite a la escalabilidad mmm, no fuera arbitrario, sino que fuera impuesto por los, por los propios límites de la tecnología en cada momento. Sí, esta era la idea. Después Satoshi Nakamoto desapareció de la escena y dejó a Gavin Andreessen, eh, lo dejó a cargo. En ese momento no había, había un solo eh, programa que se podía descargar para usar Bitcoin. No había otras, otros monederos. No había otros, otros clientes que uno pudiera descargar, alternativos. Era uno solo y había una sola persona que era la que decidía qué cambios se introducían y cambios no. Esto era una dictadura. Satoshi Nakamoto era lo que hoy, hoy se conoce como un dictador benevolente. Después, bueno, le dejó las llaves, por así decir, a Gavin Andreessen, que era un tipo que había empezado a contribuir a principios de 2010 y se ganó la confianza de Satoshi Nakamoto. Pero ¿qué pasa? Gavin no era un tipo que tenía una personalidad diferente a la de Satoshi. Era, era un era, era, es, es. Bueno, sigue vivo. Él eh, no imaginó lo que iba a terminar sucediendo. Abrió unas puertas, por así decir, del repositorio de Bitcoin. No, no quiso ser el único. él claro. El único digamos, dueño de esas llaves y las repartió entre cuatro personas. Y en síntesis, lo que pasó es que eh, entró un grupo de gente, esa gente fue comprada y lo expulsaron. Esto es en síntesis. Si quieren, yo puedo pasar por algunos puntos históricos clave para entender cómo, cómo es que esto fue ocurriendo. No es quiero como hacerlo. El karma de la banda de rock y lo echan, más o menos. <laughs> eh... Sí, algo así. En realidad, el que el la banda de rock es Satoshi. Satoshi. ¿no? Pero, no, bueno, está bien. pero sí, sí, Satoshi dejó a su, heredero, a su hombre de confianza y, y a él. A él lo echaron. Y tenía buenos motivos para elegir, tuvo buenos motivos para elegirlo a Gavin Andreessen, porque era es realmente una persona confiable y honesta. Lo que pasó después fue que, obviamente, la, la corrupción no pudo sí, más. Lo, lo raro igual del tema, que quizás lo sabe esto solo Gavin, es... ¿Por qué eligió a esa gente? Mm. Si Satoshi lo eligió bueno, a él con buen claro. criterio, porque él tuvo ese criterio... No, lo que pasa es que esta gente, esta gente ingresó haciendo contribuciones y después, esto es lo curioso y mucha gente no lo sabe, muchos de los que hoy en día son partidarios de mantener el bloque de transacciones en un megabyte, lo que implica que las tarifas tienen que subir porque hay un número limitado de transacciones que pueden procesarse. Esta gente, esta misma gente, en su momento tenía la opinión contraria, pero 180 grados, ¿eh? opinaban exactamente lo contrario. Un día, digo, fue porque fue así, prácticamente de un día para el otro, todos empezaron a opinar este disparate. Y bueno, esto coincidió con la aparición de Blockstream, que es una compañía que en el año, creo si mal no recuerdo, en 2014, empezó a recaudar fondos, eh, fondos semilla, como le dicen, estamos hablando de eh, aproximadamente 100 millones de dólares. Y con eso empezaron a comprar a todos los desarrolladores de Bitcoin Core, que era el, el único repositorio que en ese momento se usaba para introducir cambios en, en el protocolo. Así que esto fue algo para mí muy llamativo en ese momento. Eh, empezó a cambiar. Esto fue La clave fue, creo que fue el año 2014, cuando empezó el, el troleo a gran escala, cuando empezó la campaña. En, el, en los sitios, en todos los sitios donde la gente solía informarse, por ejemplo en Bitcoin Talk o en, o en Reddit empezaron a prohibir cualquier discurso que no fuera que no estuviera completamente alineado con el discurso oficial de Blockstream y, y prohibir significa, o sea censura, censura, censura pero manifiesta radical, o sea hasta de golpe uno podía hacer una pregunta que resultaba incómoda y lo echaban ¿sí? y esto en todos los foros Así que hay mucha gente que no sabe, gente que llegó después, y le parece normal esto. Le parece que este discurso es algo normal. Todos los que um, no estaban de acuerdo no tenían dónde expresarse, porque en aquel entonces era como un, era un punto focal, o sea, era donde la gente iba a parar donde quería, si quería informarse. Bueno, lentamente esa gente luego fue pasando a integrar otros proyectos. Pero en ese momento realmente lo lograron. Y, y antes de esto, yo recuerdo, estábamos, no sé, 2011, 2012, 2013, muchos se preguntaban, ¿y cómo, cómo puede llegar a fracasar este proyecto? Supongamos que empieza a funcionar y la gente lo empieza a adoptar. Que, eh, es curioso, pero que yo recuerde, nadie, a nadie se le ocurrió plantear un escenario como este, como lo que terminó ocurriendo. Ni siquiera lo, lo que terminaron haciendo. No, no. Entonces... Bueno, acá hay un dato también que recientemente cobró relevancia. El MIT, después se descubrió que había financiado MIT es el Instituto de Massachusetts de Tecnología sí. había financiado a, a estos mismos desarrolladores o a, o a varios de ellos y el MIT había recibido a su vez fondos de Jeffrey Epstein. Ubican a Jeffrey ah, Epstein. El que, se suicidó. El que no, se suicidó. El el que no sí. se suicidó. Y Jeffrey Epstein era un small blocker. Hay una entrevista, yo le puse... Small el... blocker es a favor de los bloques de un mega. Sí, a favor de bloques eternamente de un megabyte. O sea, a favor de que Bitcoin no escale. ¿Por qué? Bueno. Vale, igual Jeffrey Epstein, también expliquemos un poco quién es, porque no, no, se, sabe, no se sabe bien quién era. Jeffrey Epstein era... Un magnate ¿no? que financiaba. Billonario con B larga. Sí. Este, que terminó siendo un pedófilo, pero bueno, antes eh, financió. Eh, ¿Cómo se llama la.? Eh, bueno, los Clinton. Los Clinton, eso no me salía. Los Clinton. En Clinton. Pero ya desde eh, antes ya tenían el, el círculo de pedofilia. El, sí. Es mundial. Y por otro lado, el, el, la plata que él ganó fue básicamente haciendo plata por el tema de eh, el chantaje, o sea es poner lugares donde hay chicas o menores de edad y que vaya gente, mucha gente de la farándula o de la nobleza o de la jerarquía política bien alta, y chantajearlos con que tenían las películas o las es fotos o lo que sea. Entonces, bueno, el tipo hizo una fortuna con eso, y en algún momento necesitaba lavar también ese dinero. Entonces, muchas de las cosas que hizo, financiar distintos proyectos científicos o lo que sea, tuvieron que ver con este, esta Termino forma de hacer circular este escrito, dinero mal habido. ¿no? Más establishment que eso, difícil. Y este tipo. Bueno, no terminó por preso y después sí. apareció muerto. Bueno. Apareció, lo suicidaron. ¿sí? sí. ¿Qué pasa? Vamos al grano. Se intentó por todos los medios liberar a Bitcoin de esta mafia y. Y no resultó posible quedarse con, con el ticker del precio. Es decir, que lo que hoy mucha gente conoce. es el ticker del precio? Es el identificador del precio en los sitios de intercambio. ¿sí? Es eh, BTC. BTC. Eh, y en definitiva, lo que hicieron fue infiltrar, invadir. Una vez que invadieron, ahí se sacaron la careta, dijeron: Este es nuestro, este es nuestro objetivo. Pero antes no. ¿sí? Antes decían todo lo contrario. Y queda, se quedaron con el repositorio, Bitcoin en Bitcoin Core, digamos, no hay, no hay ninguna competencia, no hay, no hay otro grupo de desarrolladores compitiendo con ellos, dijeron, Bitcoin es lo que nosotros decimos que va a ser, no lo que Satoshi dijo. Te una pregunta que quizás sea para, no sé, quizás para el final, pero para no olvidármela. <laughs> La pregunta es, ¿por qué? ¿Con qué fin? Bueno. Quizás no hay respuesta, no sé. No, sí, yo creo que sí hay respuesta y creo que no es muy complicado, en realidad. Bueno, eh. no más que ahora sí. <laughs> Pensá un poquito, Leandro. A ver, el dinero en efectivo. Sí. Digital. Peer to peer. Sí. ¿A quién le sirve? A la gente. Al común de la gente. Sí. ¿Y a quién no le sirve? Al gobierno. Al que sí. controla, así, al que, al, al, el que al que tiene el monopolio. Al que tiene el monopolio de la moneda. Ok. Sí, bueno. Quién está detrás de un proyecto que busca frenar un gobierno, a, a Bitcoin a través de una empresa. Tenés, estás compitiendo, con los, ¿Estás estás compitiendo, con, estás compitiendo con los bancos centrales, estás compitiendo con, los bancos centrales, estás los PayPal. Pero se sabe algo, algo quizás. Se sabe con algo? las tarjetas bueno, de lo crédito. Que, no, lo, que diciendo, alguna... lo que te estoy diciendo, eh, digamos, eso puede ya despertar sospecha. Eh, no, eso seguro, sospecha seguro. Pero digo, ¿se sabe alguna. Hay algún tipo de evidencia? ¿Algún eh, gobierno? ¿Hay, hay que, algún tipo de evidencia de algún que.? Algún funcionario que esté adentro de Blockstream, no De sé. que Jeffrey Epstein se suicidó. <laughs> no, bueno, pues, sí. está bien, es una buena, está bien. Jeffrey Epstein es una. No, no, pero digo, eh, hay gente que dice, no, sí, sí, Jeffrey Epstein se suicidó. Mirá los informes. ¿sí? Sí. Y sí, nunca vas a tener una confirmación de parte del de responsable, de parte sí, sí, del sí, criminal. Sí. Pasa que tenés una situación, David y Goliath, porque tenés. Todos los bancos centrales, todo el resto de los bancos, todos los sistemas de pago tipo PayPal, todos los sistemas sí, tipo todos Western los Union, en definitiva. todas las tarjetas de crédito, eh, más después el hecho de que empezaron a aparecer, porque la tecnología empezó a aparecer, muchas billeteras electrónicas que son parte del mismo sistema ya establecido. Entonces, todo eso junto, vos decís, bueno, eso contra Bitcoin, con Bitcoin ¿Cómo como hacemos? lo conocíamos, bueno. Dijeron, ¿cómo hacemos? ¿Y cuál es el único, o por lo menos.? El punto más débil, no digamos el único porque no sabemos, pero el punto más débil bueno, es el factor humano. Son los propios desarrolladores, que son humanos. O sea, uh -huh. Son tipos que eh, en su momento, cuando Satoshi Nakamoto dijo, señores, les presento a Bitcoin, no le dieron ni pelota, no, no, no le dieron bolillos. Quiero decir, para que el, el mundo entienda, no le hicieron caso. ¿sí? Y varios años después se dieron cuenta de y que había. Sí, Hicieron lo que estado hice yo, con... digamos. Claro. <laughs> Exacto. Pero ellos, eh, varios años después, se incorporaron y, y alguien les propuso algo mucho más tentador. Es decir, no hace falta invertir en Bitcoin, le dijeron. Probablemente, ¿no? Esto es algo que yo, es una hipótesis mía. No hace falta invertir en Bitcoin, esto es peligroso, no sabemos si va a funcionar o no. Pero nosotros nos vamos a encargar de que no funcione y vamos a forzar a la gente a usar estos otros servicios. ¿sí? Necesitamos tu ayuda. A cambio de, a ver, ¿cuánto ganas vos? por año. Yo te doy 10 veces eso, lo que sea. Es decir, ellos, ellos no, que no, no es el problema, no, es un, no tiene un problema económico, si tienen acceso a la máquina de, de crear dinero no, no es eso lo que los frena. Entonces, sí, podés comprar gente, ya sabemos que es así. Y y sí, es importante reconocer que eso es un punto débil y la dignidad <laughs> Bueno, una la realidad una realidad pregunta que, retórica. La línea quedó afuera <laughs> de Bitcoin Core. <laughs> y, y aparte, los medios compraron. O sea, lo que vos escuchás o lees en los medios eh, masivos de comunicación es siempre la misma línea. Entonces, es muy claro que hubo algo, digamos, de alguna manera planificado para que esa sea la única línea que aparece en todos perdón, lados. Mariana, perdón, ¿eh? ¿hay un llamado? Puede ser que. Me dice sí, quizás te sorprenda, pero tenemos <laughs> un llamado. A ver, ¿quién es? Hola, sí, ¿cómo estás, Ricardo? Eh, eh, Marcelo es mi nombre. Sí, Marcelo, perdona. Sí, yo soy Facundo Nesti y te estoy llamando desde el espacio de Yin, eh porque estábamos escuchando acá el programa con los chicos y la verdad es que... Estamos bastante decepcionados ¿o lo que está diciendo. Porque ¿Con qué nosotros, cosa pensamos, puntualmente? Nosotros pensamos que vos eras de nuestro, de nuestro partido, ¿entendés? De nuestro club. ¿Cómo, y, y de Claro, desde de que estabas con nosotros, de alguna manera, todos te para mi lado. Pero espera, este, Facundo me dijiste que te llamabas. Eh, sí. Eh, ¿A ¿tú qué tú lado? Eres. Primero, me dijiste tu nombre, pero no me dijiste. El, a quién representás, me hablas en nombre de un partido, sí a Bitcoin Core, yo estoy en el espacio, no te dije, estoy en el espacio de coworking de Bitcoin Core, ah. los desarrolladores, todos estamos acá, todos, compartiendo una pizza, ¿Y qué, estamos todos. ¿Y cuál cuál es tu objeción? sí mi objeción es que ustedes están criticando a nosotros por, por nosotros, yo creo que nosotros hacemos algo muy importante por el mundo, es más, nosotros hacemos, tenemos un plan que se llama Nodes para todos empezamos por Burundi que son los países vos viste que ha, en, como es África, África hay mucha pobreza y nosotros llevamos el no para todos ¿cuál es el objetivo eh, de, este, de este programa? justamente que todos tengan un to todos? para exacto para todos y todas o todas y todos que todas y todos tengan un nodo, un nodo. Y, ¿Y para y, eh, sí. para qué necesitarían un nodo? En, por ejemplo, ¿me dijiste en Burundi? En Burundi, sí. En Burundi todos necesitan nodos. Todos necesitan nodos, perdón. <laughs> por, porque es lo más importante, no sé, de qué vos estabas hablando antes, de, de la... De, para para hacer eh, transacciones pequeñas, y esas cosas. Pero las, ta las tarifas, acá me lo que me preocupa es, me, pienso, ¿no? Un ciudadano de, de Burundi, si tiene que pagar, sí. hoy en día tiene que pagar, pongámosle, un los, dólar. O, o... En el corazón tenemos a los ciudadanos de Burundi. Pero en el momento sí. de, de con máxima congestión puede llegar a pagar, digamos, 50 dólares, que es lo que probablemente ganan todo el año. Un... Los, la, la gente de Burundi es lo que pide, Marcelo. A los gritos pide. No, y que no. también, sí, necesitan no de. Y si quieren comprar, no sé vos qué querés que compren. ¿Qué querés que compren? ¿Un pedazo de queso? Para eso ya tienen su dinero. Y hasta tarjetas de crédito. O sea que lo, lo que la los gente tú, está tú, pidiendo en Burundi es oro, oro digital. Oro digital es lo que proponemos. El oro es la moneda el metal precioso y moneda más fuerte que hay hoy en el mundo nosotros lo hacemos digital para facilitarle la vida a los africanos y a todos y cuál es el límite a, a los críticos como ustedes digamos si, si el día de mañana para hacer una transacción uno ah. tiene que pagar una tarifa de mil dólares esto sería aceptable ay Manuel vos sos vos Marcelo sos muy... ah. Marcelo muy eh, sectario. No, no te adaptas no adaptas a la realidad de, 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 del mundo. Seguís siendo un reaccionario. Yo me acuerdo de vos, Ricardo. Yo me acuerdo de vos ahora. Ya sé con quién estoy hablando. No se adaptan a, a, a los nuevos tiempos. La, 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 los bloques tienen que adaptarse, a, así como las sociedades tienen que adaptarse. Los gobiernos tienen que adaptarse y nosotros también tenemos que adaptarnos. Marcelo, mi nombre. ¿No usted? ¿Eh? ¿Cómo? Marcelo. ¿Mi sí, nombre no me Marcelo. No me interrumpas. Ustedes están presentando ahí una shitcoin para comprar chucherías. Un café, por ejemplo. ¿Qué tiene de malo? Ir, sentarse en un bar y pedir un café. ¿Qué tienen en contra de esto? Eso ya existe, ya se puede pagar de otra manera. Nosotros proponemos oro. Si sí, ya han eh, Oro, Oro. Facundo, Mario. Voy, a, voy a tener que cortar la comunicación. ¿Por qué? Ustedes sigan con Satoshi Nakamoto. Ustedes siguen hablando de Satoshi Nakamoto. ¿Por qué no le vas a rezar a la estatua de Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto, claro, para, para los oyentes. Son antiguos. Son reaccionarios. El creador de Bitcoin. El que, no, entonces, sí, el creador no. sí, de Bitcoin Y Y nosotros, nosotros somos más modernos ¿Eso hace cuánto fue? Mario, decime hace cuánto fue dime Más de 10 años ya Hace 10 años, viven en el pasado Ustedes viven en el pasado Ahora Nosotros tenemos Estamos modernizando con tecnología y con toda nuestra inventiva, y estamos puliendo lo que en su momento fue una buena idea, aceptable, y ahora lo estamos convirtiendo en oro puro, es... en oro digital. ¿Quién te paga, vos? Decime quién te paga. A mí no me paga nadie. De hecho, es esto mismo, este espacio que, que, que vos estás invadiendo, eh, lo pago de mi bolsillo. Va. A ver, un, seg un segundo, que está por empezar eh, la cadena nacional. Te dejo, Roberto, y gracias por gracias por el espacio. Como la cadena nacional. Hasta luego. Habla al país el subcomandante Juan Carlos Maxwell. Comunicado número uno, desde este instante se prohíbe terminantemente el uso de cualquier modelo digital que no sea visto Quien así lo hiciere, Dios y la patria se lo demanden. Comunicado dos, el tamaño del bloque de transacción será reducido a 100 kilobytes a partir de cuando yo diga ya. ¡Ya! Comunicado número tres, la tarifa va a incluir transacciones de la JPEG, de la planificación de los bloque por bloque. Impérate, actúe y certifícate. Bueno. En fin, los que quieren usar Bitcoin Core pueden hacerlo, ya saben aquí a qué atenerse. Van a tener que pagar tarifas cada vez más altas, esto siempre y cuando el uso se mantenga en el tiempo o aumente. ¿sí? Porque hay algo que no expliqué antes y me parece importante. Creo que empecé la explicación, pero eh, alguien me interrumpió, que, mmm, alguien que no quiero señalar, pero que tengo a mi izquierda. Hay una metáfora que es muy útil para entender esto de los bloques. ¿Por qué un bloque restringido artificialmente afecta el funcionamiento de la red? Un bloque, imagínenlo como un autobús. ¿sí? Uno está en la parada de un autobús, uno es una transacción. ¿sí? Las transacciones se van acumulando en la parada del autobús. Cada autobús que pasa es un bloque que se lleva un determinado número de pasajeros que vienen a hacer las transacciones. Si ese bloque es demasiado pequeño, entonces van a quedar transacciones sin confirmar, van a quedar personas esperando el autobús. Y si el, si el bloque es, tiene un tamaño lo suficientemente amplio como para llevarse a todo lo que están esperando, entonces nunca se va a esperar mucho más que el tiempo que demora en pasar el siguiente autobús. ¿sí? Esta es la diferencia entre Bitcoin Core, ¿sí? que, es el que mantiene restringido artificialmente el tamaño de los bloques, con excusas que en este momento no vamos a mencionar, y Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es simplemente el Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto. Es lo... Que se abriera. ¿no? Se es decir, cuando, cuando eh, un grupo de gente descubrió que en realidad la, eh, la gente que había ocupado, que había invadido Bitcoin Core, estaba decidida a mantener a Bitcoin Core completamente inútil, decidieron lanzar el fork, es decir, la historia de transacciones. Esto en otras otra oportunidades ya lo explicamos. En la historia de transacciones es la misma hasta el momento en que se produce la bifurcación. Y Bitcoin Cash libera el tamaño de los bloques. Que bueno, la idea es a largo plazo que se, se vaya adaptando dinámicamente de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la capacidad también, como decía antes, ¿no? lo, los límites que impone la tecnología. Lo que lo hace más barato y ya. además más rápido. Más barato, más rápido, en definitiva, más, más accesible. Eh, y y digamos, hay muchas cosas que hoy en día se pueden hacer con Bitcoin Cash que no se pueden hacer con Bitcoin Core. Y si sí, esto sigue evolucionando. Tal como viene evolucionando en el último par de años, cada vez van a hacer más cosas que se pueden hacer en Bitcoin Cash y menos en Bitcoin Core. Mm, así que lo, que lo que se puede, en realidad, lo, lo que es hoy Bitcoin Cash no es más que lo que se consideraba en su momento de sentido común, lo que Satoshi Nakamoto ya había explicado, eh, pero con total claridad. Nad casi nadie en 2010, 2011, 2012 tenía la posición que hoy en día. Es ortodoxa, por así decir. Bitcoin Cash es libre. ¿Libre para qué? Para escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Seguir funcionando bien, pero a una escala mayor. Con el objetivo de ser eventualmente adoptado por el mundo entero. Bitcoin Cash aspira a ser moneda universal. Y lo importante también es entender que que si bien se quieren abrir un poco de Satoshi Nakamoto, mejorar, digamos, la idea de Satoshi Nakamoto, por supuesto que pueden hacerlo, de hecho lo están haciendo, pero bueno, es muy raro que justamente tengan esa crítica y llamen sectarios sí. a los que siguen ese... Porque uno sigue esa idea, más allá de la secta, sí. uno sigue esa idea, no es una secta, sigue esa idea, y si tiene otra idea... <coughs> Bueno, tiene que llamarla de otro modo, sí, ¿no? exacto. si iniciar, tiene algo de dignidad. Y... Iniciar eh, otro proyecto, exacto. llamarlo de otra manera, pero no, eso no es lo que han hecho. Y, y no tiene se atreven sentido, a alejarse ¿sabes? del ¿no? todo. Porque eso, la actividad ¿verdad? económica ya estaba en Bitcoin, o sea, fueron a donde ya había actividad económica. hace de red también. Exactamente. Exactamente, como hace cualquier invasor, vos no, no invadís un desierto, invadís uh -huh. un, un país que tiene una economía funcional y que vos podés de alguna manera controlar o aprovechar. Con esto cierro, espero que les haya interesado y medítenlo, investiguen antes de adquirir una moneda porque la historia recién empieza. <laughs>